Por espacio de varios años, José Osmín se ha dedicado a vender guineos en San Francisco Gotera para el mantenimiento de su familia, por lo que recorre las calles de la ciudad. Fui con un doctor y me dijo de que fuera a hacerme una ultra para ver qué era lo que tenía yo en el riñón. Y entonces resulta de que era una piedra de 6.1 centímetros. Entonces me mandaron un referido para el Hospital Nacional de San Juan de Dios de San Miguel. Y ahí, ¿cómo se llama?, me internaron. Y me tomaron todos los exámenes que correspondientes, ¿cómo se llama?, que se debía. La faena diaria se le hace más difícil cada día por padecimiento de una enfermedad en uno de sus riñones, por lo que le han recetado medicamentos para su tratamiento, pero no tiene cómo comprarlos. Me detectaron eso y entonces me dije él que el cálculo que yo tengo es un cálculo colalítico. Me dije, ¿cómo se llama?, que es grande, pero es piludo. Entonces me dije él de que no me puede operar, porque es algo arriesgado. Me dijo, ¿cómo se llama?, de que me iba a quedar sangrando mucho el riñón y que podía, pues, fallecer. Conseguir $200 es complicado y en su venta de guineos apenas gana para la alimentación de su familia, por lo que recurre a la buena voluntad de las personas para comprar la medicina. La medicina está costando por ahí alrededor de $200. En el nombre del Señor le pido, pues, a las personas de buen corazón que si me pueden ayudar, como se llama, a comprar este medicamento, que es algo costoso, pues que si me pueden ayudar, pues bienvenido sea, como se llama, la ayuda, como se llama, venga de donde venga, y que yo, pues, gustosamente lo estaré recibiendo, como se llama, acá. José Osmín, con su dolor permanente, camina las calles de la ciudad para procurar llevar el sustento diario a la familia. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.